Thank you.
Buenas tardes y bienvenidos a los que están en el stream. Tenemos por aquí a mi mamá. Hola, mamá. Mamá de Nico y mi mamá también, porque somos hermanos, claro. Alguien más que esté por ahí, digan hola. Hola, Ricky Reyes. Hola, Gubato. Ya vi que anda por ahí la Suelic también. Oli, oli a todos. ¿Están listos para aprender sobre el maravilloso mundo de los vocoders? ¿Y cómo sonar como Daft Punk? Aunque Daft Punk ya no es Daft Punk porque se separaron. Cuéntenme. ¿Qué esperan de la Nicademia de hoy? Díganmelo. Estamos en confianza antes de que llegue Nico. Díganme todo lo que sueñan con su vocoder. ¿Se duermen con su vocoder? ¿Lo abrazan por las noches? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ok. Hola, Nicadetes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Nicademia, este espacio de producción y pedagogía musical que se transmite en más de 700 países a lo largo de 7 continentes, no creo, y nada de lo que acabo de decir. Hoy tenemos un episodio súper especial. Primero quiero saludar a mi productor y hermano, el maravilloso Chat, el maravilloso Goro. Hola, solo quisiera decir que tu gate está algo severo y se está cortando tu voz. ¡Coño! Ok, bien. Vamos a arreglar esto. Dime algo nuevo en la Nicademia. Ahí está, perfecto. Ya, mi voz está perfectamente bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, como les decía, tenemos concesiones en todos los países del mundo. Todos los 700, creo que no hay 700 países en el mundo, pero bueno. Goro, hoy tenemos un invitado especial, aparte de la maravillosísima Bea Ortega. Mi ¿Yo? Vikinga. ¿Yo soy el invitado? Tú eres el invitado especial, pero tú tienes un invitadito especial. ¿Yo? Un invitado especial que se duerme en su cagada. Ah, te refieres a mi Tamagotchi. Exactamente. Es el Tamagorochi y a veces se hace popó y se va a dormir y entonces no lo puedo limpiar. Tengo que esperar a que despierte para limpiarlo. Los que hayan tenido un Tamagotchi en los 90... inicio de los 2000, recordarán tal vez esa particularidad de ellos. Parecen no ser animalitos virtuales muy higiénicos, ¿no? Un saludo a Ricky Reyes, -44. Un saludo a Ricky Reyes que se está uniendo de nuevo hoy también. Un saludo a Suelig, que ya la vimos participar bastante en el chat. Gracias, Alexandre, por tu sub. Gracias, Suelig, por tu sub también. ¡Feliz cumpleaños, Alexandre! Exacto. Uno de nuestros subs tiene cumpleaños el día de hoy, Alexandre. El mismísimo Alex, que estuvo de invitado para el reto de producción hace como un mes y cachito, tiene su cumpleaños el día de hoy. Mi primo, mi hermano del alma, en realidad. Cumple 64. ¿Cumple 64 años? Uh-huh. Como Venus, yo creo, ¿no? Muy bien, F en chat. Entonces, feliz cumpleaños, Alexandre. Que te lo hayas pasado muy feliz, primo. Por cierto, la bebida del día de hoy es una rica mezcla de jugo de arándano, jugo de mango, un poco de agua mineral y whisky. ¿Debería decir eso, Goro? ¿Tengo permiso de decir que estoy tomando alcohol? Supongo que sí, es sábado. Cosas que puedo hacer en la Nicademia que no podía hacer en mi salón de clases, ¿verdad? Aunque honestamente me hubiera encantado entrar con un whisky a mi salón de clases. Creo que los alumnos universitarios entran con más que whisky encima. Sí, y la verdad todos nos damos cuenta, pero preferimos guardar silencio porque... pues, porque no, ¿no? No sé, todos somos jóvenes. Le pusimos que es para mayores de 18. Suelik, ¿tú qué crees que va a pasar en la Nicademia? Me parece ofensivo. Vamos a enseñar las boobs de Nico en un hot tub. Ok, chicos, pasemos al estudio porque les quiero platicar del tema del día de hoy. Como les anunciamos en nuestras redes, vamos a ver vocoders. Ok, vocoders. También conocido como la voz de robot. Y aquí es donde pongo la rola que hemos estado poniendo en... todas las redes de la Nicademia. Doing It Right, de Daft Punk, contiene como elemento principal el aclamadísimo, la mismísima voz de robot cliché y típica que es el vocoder.
feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and... Recuerden que tengo que dejar cachitititititos o me van a cortar esto en el stream. Por cierto, anuncio importante, ahora que están viendo mi pantalla, oficialmente está abierto el canal de YouTube de la Nicademia. Ahí está. Tenemos un canal para todos los bots. No detestas cuando en tus materias... Cállate, Nico, el pasado. Tenemos un canal para los bots. Les vamos a poner el link de este canal en el chat. Pero aquí pueden ver todas las transmisiones que hemos tenido para la Nicademia por si quieren repetir o verificar alguna de la información que hemos visto, alguna de las técnicas que hemos visto. Se ve muy chulo todo. Les debo todavía un poquito los marcadores para que puedan avanzar rápido a la sección que quieren. Pero por lo pronto tienen todas las transmisiones que hemos podido rescatar de la Nicademia. Con excepción de la Nicademia 3, 4 y 6, que se me olvidó bajar, discúlpenme, fui muy irresponsable. Pero fuera de eso, aquí están todas las Nicademias. Y debo decir, Goro, quiero presumir los thumbnails. Se me hacen una maravilla. Vean el de Leave Me Alone con Michael Jackson. Ese es mi favorito de todos. Los thumbnails están hechos por una de nuestras followers. La conocemos con el handle de... Nunca puedo pronunciarlo. Dragón azul en alemán. Blaurache, dilo en español. El tercer Reich del azul, no sé. La mismísima Vania, ¿no? Ok, entonces los thumbnails están hechos por ella. Shout out a Vania, que nos ayuda mucho con esto. Y Doing It Right contiene esta voz de robot tan típica del vocoder, que es el sonido que más ubicamos como vocoder. Como me dice Alexandre, dilo como Blaudrache. Ok, muy bien. Ok, Solik nos dice que para mencionar el alcohol debe decir que es para mayores de 18, pero esperemos que no diga nada por solo decirlo poquito. Ah, no, es que es whisky no alcohólico. Así que no tiene alcohol esto. Muy bien. Aparte, el verdadero crimen es que le puso mango a su arándano. Sí, más que ya estaba fermentado. Como bragas, pero al final inclusivo. Muy bien. Ok, ¿cómo funciona un vocoder, chicos? Lo tenemos aquí en la pantalla. El vocoder es... Les voy a explicar primero cómo se desglosa y después cómo usarlo, porque irónicamente el vocoder es de esos instrumentos que si primero sabes cómo funciona, después es más fácil usarlo, que usualmente no es así. O sea, entender la teoría de cómo hacer la ganancia de un micrófono normalmente es más fácil que realmente entender el voltaje en el circuito de un preamplificador. Pero en el caso del vocoder, no. Primero, un poco de trasfondo. El vocoder es un dispositivo militar, básicamente, diseñado para codificar voces en transmisiones remotas. En otras palabras, era como... fíjense, viene de la mezcla de vocal encoder, codificador vocal. Y su primera implementación no es musical, su implementación era militar. ¿Por qué militar? O sea, lo que hacían era segmentar la voz en varios canales, que ahorita les explico cómo funcionan, para que quien interceptara una transmisión de voz obtuviera la versión toda descodificada. Y solo la persona que tenía la intención de recibir esa transmisión podía recodificarla, ¿no? O sea, podía tener la configuración exacta de filtros necesaria para poder volver a escucharla, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Tenemos aquí arriba este icono de un micrófono que vamos a llamar modulador. Este modulador, en el diagrama lo estoy dividiendo en 5 canales distintos. 5 bandpass filters, ¿no? Los que saben qué es un bandpass filter, pues igual y este término ya se les hace más familiar. Los que no, es más fácil entenderlo si les digo que la señal del micrófono la dividimos en graves, medios agudos y agudos. Básicamente todo el espectro, desde los sonidos más graves hasta los más agudos, ¿no? O sea, entonces agarramos la voz y la segmentamos por su contenido de frecuencias, desde lo más grave hasta lo más agudo. Después registramos cómo se comporta cada una de esas frecuencias, cómo se comportan los graves de la voz, cómo se comportan los medios graves de la voz, cómo se comportan los medios de la voz, los medios agudos de la voz y los agudos de la voz. Eso lo guardas. Es información que acaba siendo un histograma, una línea continua de cómo se comportan los graves, cómo se comportan los medios graves, los medios y así. ¡Uf! Después, ¿qué haces con esa información?
Hay otra cosa llamada un portador, en este caso un sintetizador. En el caso militar, esto era el decodificador, básicamente. Y aquí es donde recodificas la voz. Tienes envelope followers, seguidores de envolventes, que son la contraparte a los generadores de envolventes. Eso que les expliqué de que guardas el comportamiento de los graves, guardas el comportamiento de los medios graves, guardas el comportamiento de los medios, eso se le llama generador de envolventes. Es lo que guarda el histograma, es lo que guarda el historial de cómo se comporta cada frecuencia. ¿Qué haces con ese historial? Lo alimentas a otros dispositivos que siguen el historial. Estos envelope followers siguen las instrucciones que le dan los envelope generators, básicamente. Entonces, unos generan el histograma y otros lo siguen. Pero en este caso no tienes la misma señal. Puedes alimentarle un sintetizador, un vocoder que tiene dos entradas, una para el micrófono y otra para el sinte. Y lo que sucede aquí es que ahora el sintetizador lo segmentas también en sus graves, medios, medios agudos y agudos. Segmentas también el sintetizador. Entonces, agarras la voz, la desglosas desde graves hasta agudos. Guardas el comportamiento de cada banda, se le llama. Después, agarras el sinte y lo desglosas de graves a agudos. Y en vez de guardar el comportamiento de cada banda, como con el micro, haces que los graves, los medios y los agudos del sinte sigan el comportamiento de lo que guardaste de la voz. Sé que es como elaborado, pero haciendo la síntesis, agarras una voz, la separas de graves agudos, guardas el comportamiento de cada banda. Agarras un sinte, lo separas de graves agudos. Haces que cada una de esas bandas del sinte siga lo que guardaste de graves agudos para la voz. ¿Quedó claro? Si no, me pueden pedir en el chat que lo vuelva a explicar todo, ¿no? Ok. El vocoder de Sennheiser fue usado durante la guerra de las costuritas. Tengo miedo de preguntar qué es eso, Alexandre. Jerry Toledo nos pregunta, o sea, por cierto, un saludo, Jerry. Gracias por vernos cada semana. ¿Se hace una especie de FFT? Sí, más o menos, Jerry. El FFT es un cálculo distinto. O sea, digamos que el FFT y lo que acabo de explicar llegan, en términos prácticos, al mismo resultado. Solo que el FFT es un proceso completamente distinto a lo que yo acabo de explicar. Por más que los dos sí hacen prácticamente, en términos prácticos, lo mismo, ¿no? Entonces la respuesta es sí, pero con un método distinto. Bien, entonces ya que saben cómo funciona un vocoder y que les estoy mostrando este diagrama, hice un vocoder exactamente como lo expliqué. Tengo aquí abierto Ableton Live. Y tengo un sample, de la voz de nuestra invitada de hoy. Vamos a mutear todo lo demás. Ahí está. Y fíjense. Todos los besos de este mundo. Y si te doy todos los besos de este mundo. Amo que siempre invito a la Nicademia gente que canta mil millones de veces mejor que yo. I'm glad. Esta es la voz de Bea Ortega, nuestra invitada del día de hoy. Yo le digo de cariño vikinga, long story. Luego se las platico. Bea me mandó esta voz. Y fíjense, lo que hice con la voz de Bea, que por cierto, me voy a quitar la chamarra, hace muchísimo calor aquí adentro. Muy bien, fíjense, la voz de Bea la separé en diferentes bandas. Aquí pueden ver en los tracks de Live, Modband 1, Modband 2, Modband 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos tracks que tengo como en este tono de verde, ¿no? Cada Modband que tiene. Cada modband tiene un filtro de paso de banda. Lo pueden ver aquí abajito. Esto, por ejemplo, son los puros graves de la voz de Bea, ¿no? Luego doy clic a este y vean cómo se movió la banda de aquí abajo, ¿no? Entonces, cada uno de estos tracks tiene una parte distinta del espectro de la voz de Bea, ¿no? Desde graves hasta agudos. Escuchémoslos aislados, ¿no? Acá. Se escucha quedito porque tiene muy pocos graves, pero ahí están los puros graves. Subamos la banda.
subimos de nuevo. Entonces estos son los puros medios de la voz de Bea. Más medios. Todos los besos de este mundo. Ahí está. Así hasta que llego a los agudos más extremos, ¿no? Como por acá. Entonces tengo segmentada la voz de Bea. Si escuchas todos al mismo tiempo, solo escuchas la voz original. Todos los besos de este mundo. Porque esa grabación es la única que contiene todas las frecuencias al mismo tiempo. Entonces pueden ver que cada uno de estos tracks contiene modband 1, modband 2, modband 3, graves, medios, agudos, ¿no? Y fíjense, le añadí otro. Hoy escogí live por una razón en específico. Live, literalmente, tiene envelope followers, seguidores de envolvente. O sea, generan este histograma, ¿no? Fíjense, esto que puse acá, envelope follower, eso literalmente lo tiene live, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a escoger la banda 5 y voy a darle solo y voy a darle un poco de zoom al seguidor de envolventes de la banda 5, al histograma, recuerden. Todos los besos de este mundo. Entonces, lo que están viendo aquí es el comportamiento de volumen de la banda 5. O sea, cómo se comporta esta banda de frecuencias en específico, lo están viendo aquí en la banda 5, ¿no? Chido. Entonces, ¿qué hago con esta información? Fíjense, todo esto lo junté en un solo grupo al que voy a llamar modulador, ¿ok? Mi modulador, igual que lo hice en el diagrama. Entonces, todo esto que acaban de ver es esto. Lo que acabo de subrayar. Ahora, ¿cómo hago la otra mitad? Esto. Con los envelope followers y el sinte, ¿no? Tengo en este track un sintetizador. Acá. Ah, perdón. En este track tengo un sintetizador. Déjenles muestro cómo suena. No muy glorioso, ¿no? Toco re menor, el más triste de todos los acordes. Entonces, así suena este sinte. Ya escucharon la voz, ya escucharon el sinte. Ahora, fíjense, me voy a ir acá, del otro lado. Lo que hice con estos seguidores de envolvente, que deberían llamarse envelope generators, pero bueno, le ponen follower para no confundirse con otro tipo de envolventes que normalmente conocemos como envolventes ADSR, Attack Decay Sustain Release. Para los que van a la escuela a aprender producción musical, saben de qué hablo. Me voy a saltar eso por el momento para no confundir, pero básicamente a cada uno de estos envelope followers le dije, oye, tú analiza el comportamiento de la banda 1 y luego el sinte. También los separé por bandas. O sea, aquí están los puros graves del sinte. A ver si puedo. Esto va a costar un poquito más de trabajo. Sí, vamos a subirle manualmente el volumen. Uy, no, ya no me deja subir manualmente el volumen. Déjenle, doy un loop a la voz de Bea. Ahí está. Y voy a escoger una banda que sí tenga bastante volumen. Acá. Entonces, lo que están viendo aquí en Carrier Band 1 es que tenemos el sintetizador dividido por bandas igual que la voz. O sea, al sintetizador le puse los mismos filtros de paso de banda que le puse a la voz. Entonces, todo el sintetizador está dividido desde graves hasta agudos, con filtros de paso de banda en específico. Y lo que hice con los envelope followers es que le dije, oye, envelope follower, tú desarrolla el histograma de cómo se comporta esta frecuencia en específico. Todos los besos de este mundo. Y ese histograma, aplícaselo a tu banda correspondiente del sinte. Por ejemplo, el mod band 5 que tengo aquí seleccionado va a afectar el fader de el track carrier band 5. Carrier es el sinte. Entonces, fíjense, le doy play. Y pueden ver cómo este histograma
afecta este fader de volumen. O sea, corresponde directamente. Básicamente, el histograma que generé en Modulator mueve los faders de la sección Carrier. La sección Carrier es el sintetizador desglosado desde graves agudos. Espero que esté quedando claro, porque el vocoder al principio puede ser medio místico, pero en realidad es un instrumento sumamente sencillo. Ahora lo único que falta hacer es, le voy a dar mute a la voz de Bea. Ya no vamos a escuchar la voz de Bea. Vamos a escuchar nada más el sintetizador. Y recuerden, el sintetizador está dividido en todas sus frecuencias. Los faders de cada frecuencia del sintetizador están siguiendo los histogramas de las frecuencias correspondientes de la voz. Incluso aquí pueden ver la animación. Hola, Tamagotchi. Ha despertado. Muy bien, entonces pueden ver cómo los faders se mueven correspondientes a el comportamiento de las frecuencias de la voz, ¿no? O sea, hasta se ve como una de esas visualizaciones, como nos dice Jerry, de FFT, ¿no? Como de estéreo, de dividir las frecuencias entre graves y agudos. Entonces aquí lo tengo dividido. Súper. Y voy a tocar el sintetizador aquí. Vamos a... Ay, espérenme, me faltó darle play a esto acá y que se escuche aquí también. Ah, espérame, no en particular, perdón. Vamos a encender las bandas, no el sonido original. Acá. Ahí está, nada más escuchamos las bandas y dejamos este aquí. Ahí está. Bien, se voy a tocar ese re mayor. Ahí está. Es un poco difícil de discernir aquí porque lo que yo construí aquí en live es un vocoder muy rudimentario. O sea, es un vocoder muy, muy primitivo. Chequen. Vamos a escucharlo con el sinte. Ahí está. Y puedo cambiar el acorde. Ahí está. Literalmente acaban de ver cómo funciona un vocoder. O sea, hicimos este diagrama una realidad virtual, básicamente. O sea, tomé este diagrama y lo desglosé en esta sesión de live. Por cierto, ya que tuvimos el tiempo de publicar el canal de YouTube, también les voy avisando que voy a hacer un espacio online para que puedan descargar todos los materiales que me han visto utilizar en la Nicademia hasta este punto. O sea, esta sesión de vocoder rudimentario la pueden descargar y utilizar a su gusto, básicamente. Todo lo que haya puesto lo voy a publicar. Todo lo que haya visto en algún punto. ¡Uf! Ok, ahora que ya sabemos cómo funciona un vocoder, voy a... Ahí está. Vamos a guardar esto. Voy a abrir una sesión en la que estoy utilizando el vocoder convencional de Live. Les hice ese vocoder casero, digamos. Ese vocoder de no tengo realmente un vocoder, ¿cómo puedo generar uno? Para que entendieran mejor el funcionamiento. Pero el vocoder utilizado más tradicionalmente, por ejemplo, aquí tengo exactamente el mismo track vocal y todo eso que hice en un montón de tracks se resume a un solo plugin, el plugin de vocoder de Live. Hace exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en la otra sesión, pero con algunas mejoras. Las mejoras en específico serían que notaron que no era muy fácil discernir las palabras que decía Bea en el vocoder que acabo de crear yo solo, ¿no? Aquí sí va a ser mucho más fácil, porque los vocoders ya más profesionales contienen un detector de consonantes.
O sea, siempre que un vocoder detecta algo que suene como t, ch, k, ts, tr, cualquier consonante lo reemplaza por ruido blanco. Porque el ruido blanco o rosa se parece más al sonido de una consonante que todos los armónicos tan texturizados de un sintetizador. Entonces, si escucha consonantes, te da ruido. Si no escucha consonantes, te da la textura del sintetizador. Y eso es lo que hace mejor este plugin de vocoder que lo que yo les mostré por motivos académicos hace un momento. Entonces, fíjense, aquí le dije, oye, vocoder, toma la señal del sinte acá y aplícale este track de voz que te acabo de poner en este track, aquí. Entonces, pongo el track en el canal. Pongo el plugin de vocoder en el track donde puse la voz. Y luego le digo, oye, quiero que agarres el sonido del track sinte y lo conviertas en el carrier, en el portador, en español. ¿Ok? Entonces lo convierto en el portador y ahora, fíjense, vamos a darle play a este y play acá. Ay, pero me dejé cierro el otro. Igual, re mayor. Vamos a poner la visualización del vocoder. Pueden notar que aquí la voz de Bea es mucho más fácil de discernir. Se nota lo que Bea está diciendo. Igual que en Daft Punk, Doing It Right, se nota mucho que están diciendo Doing It Right. ¿Qué tiene de diferente este vocoder? Aparte de lo de la detección de consonantes, las bandas. Yo hice 9 bandas, ¿no? O sea, como si hubiera hecho esto. Esto es más cercano a la calidad del vocoder que yo generé. Mientras más segmentas el análisis, mientras más bandas le das, esto es como si yo hubiera en la otra sesión creado 40 tracks distintos, que honestamente me dio mucha flojera, no lo iba a hacer. Pero aquí es como si hubiera creado 40 tracks distintos, dividiendo de graves hacia agudos 40 veces. O sea, esto es mucha resolución, básicamente. Estoy haciendo más HD el vocoder y se nota que es más HD, porque cuando toco en el sinte... Ahí está. Eso es con acordes. Si dejo una sola nota... Ahí está la voz de Bea. Seguro han escuchado ese sonido en música disco, por ejemplo, muchas veces antes, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Tenemos un control más preciso del análisis. Por ejemplo, puedo hacer que el análisis se tarde más en caer, que no caiga tan rápido. Por ejemplo, aquí las barritas caen muy rápido. Si hago que el análisis caiga más lento, se oye distinto. Vamos a hacer un análisis más lento. Notan cómo suena hasta como con más reverberación y así, ¿no? Aquí es donde... Este es el puro detector de consonantes. Lo acaban de escuchar, ¿no? Que hizo como este... A ver, si lo voy a hacer súper sencillo. Ese es el detector de consonantes. Lo hice demasiado sensible. Ahora cree que todo es una consonante. Pero esto mejora la inteligibilidad del vocoder. Escuchen las s o ts o consonantes de B en general y se van a escuchar ruido blanco. Ahí está. Entonces, ok, esto es con un sinte como fuente. Según el diagrama, les dije, ok, analizas la voz, la desglosas, bla, 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 y luego pones un sinte. Pero esta entrada
y esta entrada podrían ser lo que sea. No tiene que ser un micrófono y un sintetizador. Puede ser un micrófono y lo que quieras, cualquier otra fuente. Puede ser un micrófono y un violín, puede ser un micrófono y un piano. Incluso ni siquiera tiene que ser un micrófono. Podría ser un piano y una trompeta. Podría ser una trompeta en el modulador y un coro de voces en el portador. Tú decides qué mezclar y qué fusionar, y eso es algo que es muy divertido en un sintetizador. El mismo vocoder del Live tiene varias de esas opciones. Por ejemplo, le puedo decir, oye, en vez del sinte, quiero que uses ruido como el portador. O sea, básicamente en el diagrama de aquí, en vez de sinte, va a haber un montón de ruido. O sea, un montón de ruido como de estática de televisión. De y suena, como bien nos está diciendo Alexandre en el chat, como de mentores. Chequen. Movamos la calidad del ruido. Me encanta este tipo de efectos. Es tan raro. Este tipo de efectos suenan mejor cuando los pones con la voz original, como efecto añadido. Todos los besos de este mundo. Y ley de oro de la producción musical, el reverb arregla todo. El reverb hace magia todo. Vamos a meterle todavía más reverb. Vamos a meterle un buen de reverb, que el reverb sea bastante largo también. Ahí está. Todos los besos de este mundo. Divertido, ¿no? O sea, el punto es que sea extremadamente divertido. Ok. E incluso puedes afectar el volumen de cada banda. Ponerle un límite a cada banda y así. Otra modalidad que me agradó bastante del vocoder de Live, ya para terminar de presumirlo, es esta modalidad que se llama pitch tracking. Lo que hace pitch tracking es similar a lo que vimos que hace Autotune. Detecta cuál es la nota fundamental que está cantando Bea y hace una resíntesis. Básicamente agarra un oscilador de sintetizador. O sea, un tono artificial, básicamente, genera un zumbido, un zzzz, y hace que ese zumbido esté en la nota que Bea está cantando. Chequen, funciona así. Esto también lo usa Daft Punk, si son fans de Daft Punk, es un sonido muy, muy Daft Punkero también. ¿En qué canción estoy pensando, Goro? No me acuerdo, es una de las más viejas. Ahorita me acuerdo. Pero estoy seguro que he escuchado a Daft Punk hacer esto. Lo que están escuchando no es la voz de Bea. Es un oscilador, un zumbido, básicamente, imitando las notas que canta la voz de Bea. Si lo pongo con la original. Y si te doy todos los besos de este mundo. Está mucho más estético con reverb, ¿no? En el chat nos dice Leshuga 701. Hola, por fin me pude pasar por el stream. Bienvenido, Leshuga. Espero te agrade muchísimo la Nicademia. Te unes en uno de los streams más técnicamente interesantes que hemos tenido. Alexandre nos dice Around the World. No sé si es Around the World la que estoy pensando, Alex, en específico. Hay otra
y es The Funk. Es The Funk Right to the Soul. Ta-da, The Funk Right to the Soul. Ta-da. Esa es la melodía. Pram, pararam, tarararam, tarararam. ¿Se llama The Funk? ¿Se llama The Funk? Ok. The Funk de Daft Punk. ¿Lo dijo Alex? ¿Dónde? Ah, ya lo puso. Ahí está. Sí, The Funk de Daft Punk utiliza este método vocodero medio de pitch tracking, este como barrido de una onda de sierra. Sophie Chiquiar nos dijo, justo iba a decir de Daft Punk. Sí, creo que el vocoder es neta el estandarte de Daft Punk. Es inevitable pensar en ellos y no pensar en un vocoder, ¿no? Igual la melodía suena vocoder. Sí, definitivamente, especialmente con un pitch shifter hacia abajo. Jerry, siento que le metieron un poquito como de... ay, ¿dónde tengo mis efectos? Ahí tengo mi pitch shifter, ¿no? Acá. Le metieron un poco de esto y luego el vocoder. Ahí está. Muy bien. Ok, va. Entonces, son muchas modalidades de vocoder. Pero, ya saben, a la Nicademia vienes no para lo que puedes buscar en YouTube, no para lo que ya encuentras en muchos otros lugares que te enseñan a usar el vocoder. Más que enseñarles a usar el vocoder, les voy a dar información que no encuentras en todos lados. O sea, las joyitas de venir acá, ¿no? Bien. Me voy a salir de los vocoders de Live y me voy a ir al vocoder de Reason. Aquí en Reason tengo seteadas ya varias cosas. Y primero quisiera demostrarles que, como les dije, en un vocoder no a fuerza tienes que usar voz con sintetizador. Hice una alteración muy sencilla aquí. Tengo un sinte aquí. Muy sencillo. Ahí está. Y ese sinte lo conecté al vocoder de Reason. El vocoder de Reason es todavía más obvio en cuanto a sus conexiones. Ok, se ve como medio desastroso aquí. Pero ahí está. Quito este cablecito para que la visualización sea más fácil de ver, ¿no? El vocoder de Reason literal tiene una entrada que dice modulador, justo como en el diagrama que les puse. Y el vocoder de Reason también tiene una entrada de portador, the carrier input, acá, ¿no? Entonces, así como en mi diagrama, puedes tener la entrada del micrófono, la del modulador, y la entrada del carrier, la del portador, ¿no? Entonces, aquí puse el sinte muy convencionalmente en el carrier. O sea, el sinte lo conecté a esta entrada de carrier, a este portador. Acá, y el modulador lo puse, le puse algo distinto. Le puse esto, les muestro exactamente qué. Acá, uy, creo que no está yendo a... Ahí está. Puse una batería. O sea, básicamente, esta batería la puse en vez del micrófono y dejé el sinte de todas maneras. Entonces aquí, dejemos sonando esta batería. Ya no la escuchamos, pero sigue escuchándola el vocoder. Y ahora voy a tocar el sinte que está en el portador. Voy a intentar tocar el sinte que está en el portador. Que desconecté. Carrier acá. No, sí debería. Creo que más bien no. Ahí está. ¿Qué rompí? Ay, sí, ay, esta perilla, qué tonto. Aquí está, perdón, ahí está. Y la volví a romper. Ups, ahí está. Ahí está. Están escuchando una batería. Más bien, están escuchando el análisis de las frecuencias de una batería atravesadas con un sinte. O sea, el sinte está obedeciendo el análisis de frecuencias de la batería. Realmente no están escuchando la batería. Lo único que de verdad están escuchando es el sinte. Solo que el sinte tiene frecuencias que se comportan como las frecuencias de la batería. Usa el análisis de batería para modular sus frecuencias. Y aquí, sí, fíjense, varios de ustedes ya lo detectaron. Esto es como empieza una famosísima canción de Royce Up,
que se llama... hasta lo guardé para que no se me olvidara. Sí, aquí está. Que se llama Remind Me. Remind Me de Royksopp empieza exactamente con la técnica que les acabo de mostrar. Una batería vocodeada. Ahí está. Entonces, lo que están escuchando es el análisis de las frecuencias de una batería siendo impuestas sobre el sonido de un sinte. Ahí está, ¿no? Incluso puedo invertir el orden y decir, oye, no, ¿sabes qué? Mejor que la batería sea lo que escuchamos en el carrier y lo que modula. Voy a invertir la relación. O sea, en mi diagrama cambié de lugar el modulador y el portador. La batería donde ahorita está el sinte y el sinte donde ahorita está el microfonito, básicamente, ¿no? Incluso si invierto las conexiones, sigue sonando bastante bien. Vamos a meter este acá. Y ahora está invertida la relación, ¿no? O sea, está al revés, básicamente. Suena muy similar. Solo suena a que filtraste la batería. Entonces, aquí están escuchando lo contrario. Están escuchando el análisis de las frecuencias de un sinte impuesto a las frecuencias de una batería. Y también tenemos en el chat la melodía de Daft Punk suena vocoder. Sí, como si estuviera haciendo guagua totalmente, ¿no? ¿Qué más? Alessandri nos mandó un ejemplo de vocoders. Ok, ¿dónde nos lo mandó? ¿En el chat? A mí te lo mando. Ah, ok, sí. ¿Por dónde me lo mandas? No tengo el Discord. Vamos a meternos al... Vamos a hacerlo por Discord. Y vamos a ver qué nos manda Alex de ejemplo de vocoders, ¿no? Siempre que abres Discord, haz un update. Es como Microsoft. Es como Windows. ¿Será por eso que Microsoft quería comprar Discord? Así vemos que ya haces los updates. Eres de la familia. Ok. Muy bien. Entonces, al Discord, ¿lo pusiste en recomendaciones? Ahí está. Parece que esto es autoría original de Alex. Su nombre artístico es Off On. Y esto es Not In Love. Acá. Hey, muy interesante, Alex. Creo que todos escuchan este efecto sobre la voz, ¿no? Porfa, haznos un favor, Alex. ¿Puedes platicarnos en el chat cómo lograste esta textura en específico? Hablando del Discord, Ricky Reyes nos mandó, creo que fue en general, nos mandó una pregunta al Discord que ahorita me gustaría atender. Que le intriga cómo Charlie XCX hace ciertas voces en esta canción, que ahorita me voy a clavar. Les platico lo último que les tengo del vocoder y nos clavamos con la pregunta de Charlie XCX, ¿va? Ok. Muy bien. Entonces, lo último que tengo para ustedes es... a mí me gusta usar las cosas para lo que no son. Que alguien te diga que es un vocoder, un codificador de voces, no quiere decir que a fuerzas lo tengas que usar con voces. Lo puede, en este caso sí lo estoy usando con una voz, pero para algo drásticamente distinto, ¿no? Entonces, si alguien te dice, esto es un compresor lo puedes convertir en un pedal de fuzz, por ejemplo, ¿no? En otra academia les explico cómo. Pero hay una gran virtud artística en usar las cosas para lo que no están etiquetados. Les voy a explicar qué onda. En este otro vocoder, como pueden ver, está literalmente el análisis de mi voz en vivo. O sea, todo lo que estoy diciendo lo está escuchando este vocoder y lo está analizando en
tiempo real. Exactamente, mi estimado Lechuga, romper las reglas es lo que uno debe siempre buscar hacer, ¿no? Entonces, aquí hice algo muy loco. Lo que me gusta del vocoder de Reason es que todas esas bandas que ves aquí, todas esas bandas de frecuencia, las 16 que ves aquí, le puedes aumentar, ¿no? Pero escogí 16 para este ejemplo. Estas 16 bandas, puedes obtener la señal directa desde aquí, con un cablecito. O sea, literalmente te da ese análisis por cada una de las 16 bandas, cada una con su cablecito dedicado. Lo que yo hice fue usar esa señal de las frecuencias de mi voz para disparar samples de arpa. Adentro de cada uno de estos tracks, a ver, déjenme ver, voy a apagar el análisis, a ver si hay una manera fácil. No, no hay una manera fácil de hacer esto, se los voy a mostrar desde acá. Adentro de cada uno de estas cosas, hay distintas notas de arpa. Cargué en este dispositivo notas de arpa. Entonces, lo que hice al hacer estas conexiones es que el análisis de frecuencias de mi voz dispara cada uno de los 10 sonidos de arpa que tengo aquí abajo. Entonces, aquí hay 10 sonidos de arpa y 10 frecuencias distintas de mi voz disparan esos 10 samples de arpa. Chequen de la siguiente manera. Ahí está. Entonces, es muy sensible, pero pueden escuchar cómo mi voz dispara el arpa. Lo tengo que ajustar todavía un poco, pero es una manera muy bella de hacer música. Porque así esta arpa reacciona por completo a lo que mi voz hace todo el tiempo. En este bello acorde que creo que es como un si mayor, ¿no? Entonces le voy a poner mi voz también. El vocoder sirve para muchas, muchas otras cosas que nada más hacer una voz de robot, ¿no? Y esta es una de mis implementaciones favoritas. Ah, bien. Ok, Ricardo Reyes nos pone esto. Es todo un reto, lo escuché, se escucha difícil, ¿eh? Me intriga mucho cómo se hacen los efectos de voz tan extraños que usa Charlie XCX. Por ejemplo, el segundo 10 y el 19, el que más te llama la atención, unos 52 minutos. A ver si se puede analizar por encimita algo. Vámonos a esa canción. Vámonos primero al segundo 10. Esta es una de las canciones más raras de Charlie XCX, que honestamente decir raro y Charlie XCX es pues muy normal, ¿no? Esta mujer realmente hace música extremadamente experimental a veces. Ok, este segundo 10, aquí lo que están haciendo es que se están metiendo con los formantes de la voz. Déjenme ver si hay una manera fácil de hacer esto. Sí, a ver si puedo con los efectos que ya tengo sobre mi propia voz. Me voy a poner en modalidad autotune. Ahí está. Ay, espérame. Ay, no, estoy todavía controlando esto. Dejen, cierro esto. Ahorita lo vuelvo a abrir para Bea. Y cerramos este también. Y me quedo nada más con los efectos de mi voz acá. Me voy a poner en modalidad autotune. Ahí está. Para esto sí tengo que escuchar mi propia voz. Ahí está. Sí. Ok, entonces tengo autotune sobre mi voz, así. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es moverle al Form and Shift.
¿Qué está pasando aquí? Lo que está haciendo este efecto, hoy ya hemos hablado de dividir frecuencias en una señal de voz. Lo que está haciendo el efecto de Charlie XCX es que analiza la voz, la divide en frecuencias y luego mueve las frecuencias de un lado a otro. O sea, las mueve a la izquierda o a la derecha. Y eso es lo que escuchas como este... Es síntesis por formantes, le llamamos. Y tengo un programa aquí que lo hace bastante automáticamente. Se llama Cecilia. Acá. Uy, si algún día abre. Pero bueno, Cecilia también te hace un análisis de voz. Ahí está, ahí va. Y te mueve las frecuencias a la izquierda o a la derecha. Creo que ya lo tengo. ¿En qué lo tengo abierto? No. Voy a abrirlo en módulos espectral. Sí, bin modulator. Voy a abrir este. Y voy a meter la voz de Bea. Acá. Vamos a meter la voz de Bea. Y ahí está. Voy a mostrarles el análisis. Ahí está. Entonces lo que hace... Ay, pero me dejen quito lo de hasta aquí abajo. Ahí está. Ahí está. Fíjate, este se oye bastante similar, Ricky. Ok, se ve muy complejo. Y las visualizaciones no ayudan mucho porque parecen como de Windows 3.0. Pero básicamente lo que está haciendo es que divide la voz en frecuencias y en vez de transponer la voz entera, transpone cada frecuencia de manera independiente. O sea, mueve el análisis de frecuencias a la izquierda y a la derecha de maneras en que se mezclan las frecuencias consigo mismas, ¿no? O sea, créeme que es mucho más fácil cuando lo hago con los dedos que intentar explicarlo en palabras. Pero básicamente es eso. Divides la voz en frecuencias y mueves cada una de esas frecuencias independientemente a lo largo del espectro. Sí te vuela la cabeza muy cañón. Y ves, se oye muy similar. Vamos a hacerlo menos... Ok. ¿Qué sospecho que sucedió aquí, Ricky? Porque Charlie XCX tiene varias versiones de esto. Por ejemplo, en el segundo 20. Eso se oye más como síntesis granular. Ah, pero que es el de 19, ¿no? Yo lo que siento es que Charlie se encontró un sintetizador por formantes y procesó su voz con él con distintos parámetros. O sea, se puso a jugar cañón con todo esto, como con esta herramienta que te acabo de mostrar aquí. Ahorita te digo cuál es. Y, por ejemplo, 1.50 y 2. 1.50. Hey, mismo. Esto es más como el pitch tracking del vocoder de Logic, de Live, perdón. Ya cerré Live, pero básicamente, mira, te lo resumo así. Los sonidos que escucho en 0.10 y 1.50 se asemejan mucho a el, se le llama bin warping, ¿no? Esto que les expliqué que es una división de frecuencias y mover las frecuencias por sí solas. Voy a sacar screenshot aquí para que tengas exactamente de dónde lo encontré. Entonces, esto va a estar complicado. Tienes que bajar Cecilia. Tienes que bajar Cecilia. Funciona en Windows, Mac, Linux, lo que quieras. Y saqué un screenshot de exactamente qué escogí para lograr esta voz muy similar a la de Charlie XCX. Y te la voy a poner en Discord. ¿Ok? Cargué el archivo de audio, básicamente. Creo que no tiene en vivo el audio, tristemente, Cecilia, pero puedes grabar tu voz y luego cargarla en el programa aquí donde dice audio. ¿Ok? Ya para exportarlo, pues nada más le pones Bounce to Disk aquí en Action. Igual ese te lo pongo, ¿no? Ahí está. Lo de 19, ese es síntesis granular y ese es un tema
mucho más complejo que creo me meteré después en la Nicademia. Y básicamente el 2, el 2 se me olvidó que era. El 2 es como lo que vimos en esta Nicademia del pitch tracking del vocoder de Live, similar. Está haciendo una resíntesis de su voz con alguna clase de sintetizador, básicamente, ¿no? Entonces la sección donde explico el pitch tracking del vocoder de Live, esa es la que más cercano te va a dar a esta voz que acabas de escuchar de Charlie XCX. Muy complejo, muy loco, pero créeme, he trabajado con muchos artistas en mi carrera, más de 100 distintos proyectos musicales, y hay veces en que los artistas se encuentran un dispositivo que les encanta y se piran. Y se piran cañón. O sea, y empiezan a hacer mil modificaciones de la misma cosa una y otra vez porque están emocionados de jugar, básicamente, de tener su gadget. Es algo altamente artístico. O sea, la verdad, respeto mucho cuando los artistas hacen eso porque la neta, ahí es donde encuentras esas texturas que te cargan emocionalmente la canción, ¿no? Entonces, lo recomiendo altamente. ¿Qué comentarios tenemos en los chats antes de que pasemos con nuestra invitada? Fíjense, Alex nos menciona que en su canción, en la que pusimos aquí ahorita, que es un cover de The Cure, nos puso, usé un sinte con 3 osciladores diferentes con un poco de ruido blanco. 2 osciladores son dientes de sierra con un poco de desafinado. El tercero es un lead medio pesado, lo filtré un poco con un pasabajas amplio y las notas que estoy tocando para el vocoder son la melodía de la voz, lo más cercano posible, en 3 octavas diferentes. ¡Uy! Y eso es lo que hace que suene tan pesado. Esa división de bandas y esas 3 octavas distintas en especial. Siento que le dan tanta como gravedad a esta voz, ¿no? En algunas partes sobrepongo la voz limpia al vocoder, en otras solo es el vocoder. Me encanta esa técnica de producción, Alex. Realmente le da como una coherencia textural a lo que hacemos con la voz, ¿no? Con el resto de la canción. ¡Uf! A ver, veamos, ¿qué más tenemos en el chat? El vocoder, el de la fábrica de Live a 40 bandas con muy poco detección de consonantes, por cierto. Ah, o sea, es el vocoder de Live, aparte, el que Alex está usando. A Ricky Reyes le está volando la cabeza con lo que explicamos. Ah, Melía acaba de llegar. Hola, Amy, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Ricky Reyes también nos dice, muchas gracias, Nicademia cambió mi vida. Yes, that's why we do it. Exacto. Qué bueno, Ricky. Ojalá y te tenga contento esto. Y aquí estoy para ayudarlo siempre en las dudas que tengan. Ayudar gente es mi pasión. Ok, es de Platinum Blondes, por cierto. Ah, es un cover. No es de The Cure, que a su vez la coverió Crystal Castles e invitó a Robert Smith de The Cure. ¡Uf! Muy bien. Chicos, una de las Nicademias más técnicas que hemos tenido hasta ahorita. Espero que con todo y lo técnico, con todo y lo técnico haya sido entendible para todos, estudien producción musical o no. Muchos trucos aquí y espero que se hayan llevado también mucho que no pueden nada más obtener en YouTube o en una clase X porque no hay tiempo y así. La Nicademia está para rellenar todo aquello que no te da tu universidad, básicamente, ¿no? O YouTube. Muy bien, y felizmente eso finaliza la parte técnica de esta Nicademia. En este momento, Goro, ¿serías tan amable de llevarme a la biblioteca, porfa? Sí. Porque hoy quiero presentarles a mi invitada del día de hoy. Una gran, gran amiga. No diré de toda la vida porque no la conozco de toda la vida. Aunque extrañamente estuvimos en la misma escuela y nunca supimos de la existencia del otro. De cualquier forma, ya se fue a Cancún. Nos conocimos más tarde en la vida. Creo que llevamos como 4 o 5 años de ser amigos. La mismísima, la talentosísima Bea Ortega. Yo le llamo Vikinga. Todos ustedes le pueden decir Bea si quieren. Vi también. Y en este momento la voy a invitar a que se una a mi link de Zoom para que sigamos trabajando con bellos vocoders. En lo que se mete Bea a mi Zoom, les invito, vamos a quitar mi video de acá, les invito a que se unan a nuestro Discord, como vieron ahorita con Ricardo Reyes. Aquí también atendemos preguntas.
Las podemos atender por el correo de la Nicademia, contacto.nicademia@gmail.com. Las podemos atender por el Discord, ¿no? Incluso si nos llegan a hacer una en el chat, intentaremos guardarla y todo, ¿no? Pero es un gran recurso para poder colaborar directamente con nosotros y que los ayudemos hasta en la tarea que les dejan en la escuela. Bueno, siempre y cuando sea producción musical, ¿eh? No me vayan a mandar tarea de cálculo o ensayos, ¿no? Qué flojera. Ok, ha llegado Bea. ¡Hello! ¿Cómo estás, vikinga? ¡Hola! ¡Qué gusto verte! ¡Wow! ¡Toda una rockstar! ¿A dónde vas? ¿Aquí? ¡Excelente! ¡Justo! ¡A tu camerino! ¡A tu camerino Exacto. personal! Vi, ¿me oyes bien? ¿Te oigo bien? Creo que ahorita estás con un micrófono de Bluetooth. Son, ¿verdad? Sí, si prefieres por el de tu celular, está perfecto. Si no, te puedes quedar así. Ahí está. ¿Ahí me oyen mejor? Mucho mejor. Se oye bien padre la textura de tu voz. Listo. Como mencionamos antes en la Nicademia, te acompaño con un whisky que ya estoy a punto de acabarme. Salud. Yo ahorita voy por un chai. Ah, qué bueno. Por un chai. Qué sana. Sí, así soy yo. Bien. Bien, les explico. A Bea, yo le digo vikinga. Larga historia, y es porque alguna vez, cuando apenas nos conocimos, ¿hace cuánto fue? Hace como 4 años, ¿no? Yo creo. Por ahí, hasta más, ¿no? A lo mejor, sí. Bea y yo coincidimos en una tocada, o sea, el primo de Bea, que es uno de mis grandes amigos de la vida, Pablo Sauti, se llama, nos invitó a Bea en calidad de corista y a mí en calidad de ingeniero de audio en vivo y nos invitó a una tocada en Playa del Carmen, ¿no? Como su staff, básicamente. Y su en Isla músicos. Mujeres. En Isla, bellísimo Isla Mujeres. Aparte estuvo de pelos el trabajo porque, te juro, ¿cuánto trabajamos, Vi? Como una hora, yo creo, y luego fueron como 3 días de tontear, ¿no? Sí, total. Entonces... Estuvo muy chido y si mal no recuerdo, la razón por la que nos decimos vikingo y kinga es porque estábamos neteando y creo que yo te dije así como de, que siempre tenemos la tendencia a ver las cosas negativas de la vida, ¿no? Y, y que yo te dije así de, sí, pues es que los vikingos saqueaban y tienen esta reputación de que todo era cruel, todo lo hacían como gacho. Pero en algún punto algún vikingo se quedó en una granja y dijo, oigan, ¿y si ya no matamos a todos? ¿Y si ya nos portamos bien? ¿No? Y me acuerdo que Bea justo se empezó a morir de risa de eso, ¿no? ¿Qué tal si nos detenemos? Dije, hubo algún vikingo bueno en algún punto, ¿no? Que dijo, hay que ser buen pedo. Y de ahí, ¿no? Entonces, saluda a eso. Salud. A lo largo de los años... Bea y yo hemos colaborado en varias cosas, como productor, como artista, ¿no? Seguimos haciendo música juntos y hoy no es la excepción, ni cadetes. Porque, dado que vimos tantas técnicas de vocoder el día de hoy, me gustaría trabajar una canción con Bea, una de sus canciones. Ella tiene un proyecto personal con otro gran amigo, el buen Oso. A veces se me olvida cómo se llama Oso, se llama Diego, ¿verdad? Sí. Acuérdate que todos se llaman Diego. Exacto, aquí a nadie le decimos por su nombre, ¿no? Vikingos, osos, o sea, ya solo falta un venado. Sí. Toda la granja. Bien, entonces te voy a poner mi pantalla, Vi. Acá. Ahí está, y te comparto el sonido. Ahí está. Para ir abriendo la canción de Bea. En lo que se abre live, que ya ves que se tarda una era glacial en abrir. Platícanos, ¿en qué has andado últimamente? ¿Qué tienes de planes para tu carrera artística? Pues ahorita, ya con todo y que la pandemia nos pegó así súper duro, pues lo que me estaba enfocando mucho en colaborar con amigos que son productores, amigos que son músicos, con todo lo que se pueda. Creo que ahorita más que nunca es indispensable colaborar. Pues sí, ¿no? Networking al fin y al cabo, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces he estado haciendo varios sencillos. Ahorita ya salió uno hace poquito. Bueno, no, hace como 2 meses salió un sencillo que hice en colaboración con unos amigos y ahorita el 12 de mayo sale otro. Qué chido. Tú también eres productora, ¿no? O sea, tú haces tu propio material, tú compones tus rolas, tú las secuencias, tú haces los acordes, todo, ¿no? Ajá. ¿Hasta ahí? Sí, ajá. Chido. Sí, ahí voy. Sí, el Insta de Bea está muy lleno de los covers, que creo que sacas uno a la semana mínimo.
por ahí. Intento. Sí, sí, sí. Porque pues ya cuando los empiezo a hacer como... Y luego les hago coros y como que los trato de arreglar un poco más, pues ya es más tardado. Sí, total. Quien sé que se haya aventado a hacer una rola, saben que neta, la gente cree que nosotros hacemos estas cosas en como dos sentadas, en dos semanas. No manches. ¿Cuánto echas que te tardas en así de... Se me ocurrió una idea para una rola, hasta tengo la versión masterizada, Vi. No, un buen. O sea, si te pones pilas y estás así súper enfocado, igual y... No sé, pero y luego un también... Un mes cuando muy poco, diría, ¿no? Ajá. Ayer hablaba justo con Osemes. Es que la gente cree... O sea, grabar la canción y así, pues va, está rápido. Pero el proceso creativo... Sí. O sea, si no te llega la creatividad, si no te llega la letra, si no te llega y ahí te tienes que sentar hasta que algo suceda. Sí, total. O sea, y hay como hacks siempre así como de, ay, te puedes inspirar de aquí al otro, pero es muy fácil aprender los hacks, muy difícil ponerlos realmente en marcha, Ajá. Si me preguntas a mí. Vean, les voy Exacto. A poner un poquito de la canción de Bea. Según yo ya lo tenemos mandado a tanto a Zoom como a como al stream. Avísame, Vi, si no lo escuchas, y también avísenme en el chat si no lo escuchan. Ah, esto es maqueta, por cierto, debo decir, ¿no? Sí. O sea, es trabajo en proceso, justo en eso lo estamos agarrando. ¿Ya lo pusiste? Sí, ¿tú no lo escuchas? Ah, no. ¿Qué? Ah, espérame, espérame. Te voy a mandar un link. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí. Listo, Vi. Ah, cierto. Ahí te lo arreglo. Ay, no sé, es que si me salgo de Zoom, te dejo de oír. Va, entonces, ahorita te lo arreglo. Dame un segundo. Va, va, va. Súper. Ok, muy bien. Ahorita te arreglo el audio, Vi. Tenemos unos comentarios en el chat. Voy a esperar uh-huh. a que se vea. Sí, tenemos unos comentarios en el chat. Valentino José Luis. ¡Hey! Nueva cara. Bienvenido a la Nicademia, Valentino. Alexandre dice, Nico, necesito hacer transformadas de Fourier. Ayúdame. Sí podría ayudarte, solo creo que eso lo haría en un stream exclusivo a suscriptores porque... Sí, es un concepto matemático muy rudo, mi querido Alex. Por la manera de beber de ambos en los cráneos de sus enemigos, ok. Creo que es un comentario sobre claro. los vikingos. Sí. Sobre los vikingos. Lisa nos dice... Y yo tomando chai. Sí, exacto, bien sana, la neta. Qué fit. No está muy vikingo de mi parte. eres la vikinga vegana. Uh-huh. Lisa nos dice, Bea, me encantó tu cover de Telepatía. ¡Ay, Jay! ¡Mil gracias! Tienes fans aquí en el stream, ¿no? Va, perfecto. Vi, déjate, arreglo eso. Creo que te lo puedo mandar a ti al mismo tiempo que al stream. No pensé en esto, Dios mío. En Zoom, nada más que... voy a abusar de la confianza de quien sea que esté manejando. ¿Crees que podría dicha persona poner el link en su... en su celular, para que tengas el audio de lo que tenemos. De nuestro invitado misterio. Es el productor de Bea. Va, perfecto, para que tengas el audio también, ¿no? Entonces, en ese link vale. tienes el audio de la sesión.
Y me lo mandas entonces. Sí, te lo voy a mandar por WhatsApp. Te lo voy a mandar por WhatsApp, sí. Para que lo mande a este. Da un segundo, mejor te ¿crees que se lo puedas copiar y pegar? Porque eso sería exhibir mi WhatsApp públicamente. Entonces, sí. Es verdad. Claro que sí. El que me mandaste ahorita, ¿verdad? Sí, exacto. Ese mismo funciona. Va. Perfecto. Entonces, Bea y yo habíamos estado revisando esta canción y dijimos, especialmente estas voces que Bea hace en el precoro, acá, chicos, fíjense. Uy, que yo ya no escucho porque... Ay, tonto, bajé el máster. Sucede hasta en las mejores familias. Ahí está. Puedo, cero, quiero. Ahí está, perfecto. ¿No? Entonces, estas voces sospechamos que serían como un muy buen candidato a ser convertidas en vocoder, ¿no? Vamos a darle este tratamiento. ¿A ti qué te agradaría, Vi, para las voces del precoro? Las de puedo, quiero, siento. Uh-huh. ¿Te late hacerlas como de robot o le doy como un tratamiento distinto o nos vamos por el clásico? Ay, es que tú ya sabes que yo soy fan de los vocoders. Entonces el clásico ya. Pues. A menos de que digo, se te ocurra algo que me digas, oye, esto va a estar mejor. Nah, ya digo que empecemos con el clásico de clásicos, ¿no? Para que puedan ver también cómo implementamos un vocoder clásico. Efectos de audio, metemos aquí el vocoder. Ahí está. Y lo ponemos acá. Chido. Bien. Entonces aquí tengo ya el vocoder puesto sobre la voz de Bea. Vamos a ponerlo antes del reverb, aquí. Y vamos a hacer un sinte que controle todo esto. También necesito un piano para saber qué notas está utilizando Bea en estos, ¡Uy! ¿Sabes qué? Se me ocurre el de pitch tracking, ¿eh? Checa. Ahí en el link lo vas a escuchar. Fíjate, dupliqué el track de la voz de Bea, este de lead chorus, que es nada más una vocecita haciendo esto. Acá. Ay, no, lo dupliqué demasiado. Espérenme, dejen quito el vocoder. Ahí está. Puedo, cero, quiero. Y se me ocurre un experimento. Vamos a dejar que el vocoder detecte qué notas está cantando Bea aquí con pitch tracking. Y que haga acá... Sí, vamos a ponerle enhance. Ahí está. Puedo, cero, quiero. Ok, that's kind of weird. A ver, vamos a escucharlo todo completo. Ahí está. Ah, y vamos a quitarle a este. Creo que le puse a los dos. Sí. Ahí está. Puedo, cero, quiero. Uy, este me agrada, chicos. Fíjense, lo que estamos escuchando aquí. Tú ya lo pudiste escuchar, ¿verdad, Vi? Ah, perfecto. Lo que estamos escuchando aquí es un híbrido. O sea, dejamos la voz seca de la voz de Bea y también le pusimos un vocoder. Ese es el vocoder. Ahí está. Me agradó el de pitch tracking. Y juntas como que se complementan sin que domine necesariamente una. Voy a poner un poco más alta la voz de robot. A ver. Y no sé si estés de acuerdo, Vi. O sea, me agrada, pero creo que podría tener un poquito más de punch, ¿no? Sí, de acuerdo. Definitivamente. El eludible punch, ¿no? Le falta punch. Vamos a ponerle ese punch. Fíjense, voy a meter el sinte convencional de el sinte convencional de live, que es analog, que ya de entrada trae como un sonido ultra sintesoso, o sea, como de típico sinte. Ahí está. Y voy a hacer que ese sea el que sigue el track de Bea. A ver, vamos a poner acá, ¿dónde dejé el sinte? Ahí está. Entonces, este sinte. Y aquí voy a poner un pianito. Siempre es bueno poner un piano en lo que sea que estés haciendo por si necesitas saber
¿qué nota está tocando alguien, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner electric piano straight, ¿no? Con un piano eléctrico me funciona. Porque ahorita lo que necesito es saber qué notas está cantando Bea. Si no, nada más voy a tocar notas a los 11 y puede que se escuche todo desafinado, chicos. Entonces, puedo. Puedo, cero, quiero. Puedo, do. Ay, ¿dónde está? Ah, estoy en solo. Do. ¿Es si bemol o perdí la nota? Y ya no puedo, cero, quiero. Puedo. Sí, es si bemol, ¿no? Pero bajas, ¿no? Creo. Puedo. No le atino a la otra. A ver, lo voy a intentar con sí. Aquí. Muy bien. Y vamos a grabar esto acá. Ahí está. Esto ya debería tener la voz de Bea con el sinte. Ahí está. Vamos a intentarlo con dos octavas. Eso está más bello. Tiene más ese sonido clásico. ¿Qué dices? ¿Vi con lo grave o sin lo grave? Fíjate, te doy como una sin lo grave y dos con lo grave, ¿va? Ay, espérame, ya me pasé. Ahí está. ¿Tú qué opinas? Ay, creo que perdí a Bea. Did I? Ah, sí, creo que se fue la conexión un poquito. No importa, la esperamos a que regrese. Y mientras voy a poner las notas de si bemol aquí, ¿no? Ahí está. Ah, está. ¿Estás de regreso, Vi? Volví, sí. Perfecto. Va, justo te estaba preguntando, ya puse el vocoder. No sé si te agrade más como con las notas graves que puse o sin las notas graves. Fíjate, vas a escuchar el primer puedo sin las notas graves y luego los otros dos, el quiero, siento, con las notas graves, ¿va? Ahí te va. Va. Entonces, ¿qué te agrada más a ti, con los graves o sin los graves? A mí me gusta más con los graves. Sí, ¿verdad? Como que sí tiene más punch. Va. Yes. Punch. Eso, mero. Ahí está. Entonces lo dejamos. Vamos a escucharlo con la rola, chicos. Lo dejé demasiado fuerte. Not so much. A ver, vamos a bajarle tantito. ¿Saben qué se me olvidó, chicos? Se me olvidó ponerle que venga sin tener que escuchar el track original del sinte, porque si no, pues nada más escuchas una. Ahí está, y ahora le puedo subir a este. Perfecto. ¡Ey! Suena me agrada bastante. Me agrada. Me gusta. Mucho. O sea. Sí. Vean qué sencillo. ¡Ay! Me metí. Vean qué sencillo, chicos. O sea, ni siquiera hicimos nada súper glorioso. Este es el sonido más clásico de sinte y le agrega bastante a las voces segundas. No las reemplaza, ¿no? O sea, nada más como que las hace mejores, ¿no? ¡Woo! Ok, ahora. ¿Qué onda, Bill? ¿Le hacemos honor a Daft Punk y metemos una frase? Sí. Eso. Acá tengo. Sí, por favor. Ok, fíjense. Ve, yo estábamos pensando que en esta parte ella hace un coro. Chequen, escuchemos el coro que hace Bea. Justo aquí. Para,
creo que aquí queda perfectamente bien. ¿Tú qué opinas, Vi? Sí, sí, para llenar ahí, porque sí hay mucho espacio. Sí, total, ¿no? O sea, y también, discúlpame, no tengo tu bajo ahorita, que me parece que no he reemplazado tu bajito aquí. Le voy a poner un bajito provisional, que no va a ser el que Diego y tú pusieron, pero ajá, espero que te guste de todas maneras. Vamos a ver. Ya creo que voy a poner uno. Sí, uno básico. Ahí está. Este acá. Nada más temporal para que podamos escucharlo con bajo. Aquí. Órale, está muy Tame Impala. Ahí está, con la rola. Vi, me está encantando este groove. ¿Cómo trabajan normalmente Diego y tú? O sea, ¿él hace beat, tú vocales, o los dos le meten al beat? Uh-huh. ¿O qué onda? No, generalmente él llega como con una base de, él hace los beats. Ajá. Y ya yo le meto melodías y letras. Ok. Y esta, por lo que escucho, también tiene como muchas frases de lo que llamamos los músicos placeholders, ¿no? ¿Qué es un placeholder? Uh-huh. ¿Me estás preguntando a mí, sí, o me vas a decir? Para que le expliquemos a la audiencia qué es un placeholder. No, mejor explícanos. Ok. Un placeholder, chicos, es cuando metes letra, digamos, como al aire, o sea, como de palabras, ¿cómo tarareadas? Como tarareadas en lo que haces la letra principal. De ahí que esto pues lo seguimos trabajando desde la maqueta, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es grabar una frase con mi voz. Vamos a agarrar un poco de groove acá. Ese está mejor. Ese me agrada. ¿Qué te parece eso, Vi? Me gusta. Fíjense, lo que estoy haciendo ahorita con la canción de Bea, estoy dejando espacio que el bajo suene y después mi voz, ¿no? Como haciendo esta pregunta y respuesta, ¿no? Claro. Que eso es como gran parte del groove, ¿no? Tú eres alguien muy groove-based aparte, Vi, desde que te conozco, ¿no? ¿Para ti dónde está el groove de una canción específicamente? O sea, ¿dónde, en qué instrumento? Sí, o sea, ¿qué es lo que te vibra más cuando escuchas una canción que te inspira a decir, ay, eso tiene groove, eso tiene un buen de ritmo? Fíjate que antes era mucho la batería, porque yo era como de estas que no pelaba tanto el bajo, pero luego aprendí que en el bajo también hay un chorro de groove. Eso, como bajista la te verdad. Lo agradezco. Sí. Sí, total. Y es que, o sea, ¿sabes qué? Creo que es como moda, o sea, tú y yo crecimos así como bien adolescentes, bien morros en los 2000s. Y en los 2000s dejó de ser la tendencia subirle al bajo cañón. Si te fijas en la música de los 70, el bajo está trepadisísimo. Igual en los 2010s la gente dijo, ah, sí, el bajo es poca madre y le trepan cañón al bajo. Pero checas la música de 80s a 2000s, piensa en el mismo Incubus. ¿Qué tantos bajos de Incubus pelaste? ¿Sabes? Como, no. ¿Ya sabes? Siempre son las guitarras y así. O sea, por solo cierto, el de Are You In, ¿no? Que es muy evidente. Ah, claro, el pararon con. Tatón con. Gran tom. Nada más ese, pero ese está ahí en solo. Sí, total, absolutamente. Y es como rara Are You In, porque es como la canción groovy de Incubus versus todo lo pesado que tenían. Sí. Baba, entonces vamos a grabar esta frase. Acá. Ok, Nicadetes, ¿qué letra le ponemos a esto ya para cerrar esta colaboración? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Ya no puedo solo, ¿no? Se llama Ya no puedo. ¿Y qué concepto hay detrás de esta letra, Vi? Al menos dentro de lo que llevas.
Pues lo que llevamos es como este momento en el que te gusta un buen alguien y como que dices, ya no puedo, ya, ya ven a estar conmigo. Me agrada. O sea, cuando ya estás a punto de quedar, ¿no? Por tu risa. Exacto. Deduzco que basado en experiencia personal. Sí, claro. Creo que ya sabemos quién es el productor misterioso del carro. Ya saben quién es el productor misterioso. El dueño de mis letras. Eso es todo. Bien, como buen artista. Entonces, si es sobre estar a punto de quedar con alguien, podríamos meter un... en esas frases. Algo como ya no aguanto. Ya no aguanto. De verdad. Andale. Ya no aguanto. Puede ser un buen placeholder, ¿no? Uh-huh. De verdad ya no aguanto. Vi, hay una pregunta para ti en el chat. Pregunta para Bea. A ver. ¿Para ti qué necesita un beat para hacer un buen beat con el que puedas trabajar y fluir bien? Creo que te lo están preguntando desde el punto de vista de si alguien va a colaborar contigo, ¿tú en qué te fijas? Uh-huh. De que, ay, esto es un buen beat, ¿no? Fluye conmigo. A ver, no vaya yo a decir una tontería, pero... O sea, para empezar, obviamente el género, ¿no? Quiero pensar. Ok. O sea, tú... Que... Ajá. Ajá, dime. ¿Tú hacia qué géneros gravitas? A mí me encanta el soul, el R&B, el funk, como cositas así. De pronto hago cositas poperas, poperas. Okay. Como baladosas también. ¡Órale! Pero, pues sí, me gusta... Pues sí, el R&B. Y además siento que viene una ola súper grande de R&B ahorita. Estoy de acuerdo. A México y Latinoamérica. Que ahí viene. Que siento que entre muchos otros ayudó a empezar Manuel Medrano y luego Manuel Medrano dijo, no, ahora ya hago urbano, adiós. Sí. Pero a mí me encantaba esa música de Manuel Medrano cuando cantaba full R&B, solcito, como rico, ¿sabes? Uh-huh. Como... Hay una chava que se llama Noah Sainz que trae un R&B. Sí, la ubico. Wow. Sí, es muy buena. Recomendación Noah Sainz, si no la han escuchado. Noah también. Sainz. Okay, y entonces, Soul también. Grabemos este De verdad ya no aguanto. Y vamos a vocodearlo. Ok, ahí está mi micrófono. No voy a poner el monitor, chicos, porque pues de todas maneras me están escuchando por acá. Vamos a ponerlo. De verdad ya no aguanto. De verdad ya no aguanto. Ok, ahí medio cantado 2-3 de mi parte. Qué bueno que lo vamos a vocodear. Ok, yo no soy cantante, chicos. Pero I do what I can. Vamos, ¿qué canté con la? Vamos a ver qué canté. No manches, canté una pentatónica. Qué básico soy. Soy súper básico. ¿Cuántos recursos? Sí, mucho en academia y acabo cantando la escala más básica de toda la industria de la música. Ah, que okay, está bien, poco digámoslo, ¿no? Vamos a ponerle ese cinte analógico que le habíamos puesto al otro. Qué oso. Ok, Igual no nos hubieras dicho hoy. Sí, exacto. Yo mismo fui el arquitecto de mi propia destrucción. Sí, sí. Académica. Okay. Estoy asqueroso. Ok, nice. Creo que con eso puede trabajar. Vamos a ponerle Vox Synth acá a este. Y le ponemos el vocoder aquí a este. Este está en Audio Effects. Vocoder acá. Ponemos el external. Lo ponemos desde el Vox Synth. Ahí está. Y ahora ya nada más grabo este al mismo ritmo. Ok. A ver, espérame. Por intentar hacerlo en 2 octavas me emocioné. Ahí va de nuevo. Ahí está, me gustan esas dos frases. Creo que ya no me gustó la tercera que hice. Vamos a quitar esa. Ah, cabrón, ¿dónde se fueron mis notas? Ahí están.
Ok. Vamos a quitar esta última. Y vamos a ya no dejar el original. Ahí está. Lo ponemos aquí en Post Effects. Perfecto. Vamos a escucharlo. Acá. De verdad yo no aguanto. Uf, bello. De verdad yo no aguanto. Full Daft Punk. Sí. Muy Daft Punk. Me encantó. Ahí está. Vamos a ponerle el detector de consonantes, chicos. Bueno, chicas, ¿por qué no? Porque siento que no se escuchan bien las consonantes. De verdad yo no aguanto. Uf. De verdad yo no aguanto. En versión Daft Punk sí sé cantar, qué chingón. A huevo. Yay. Ahí está. Vamos a escucharlo con el resto de la rola. ¡Bello! Me encanta, Bill. Sí, me cañón, me llena encanta. Muchísimo. Sí, total. Y como que entra justo donde debe de entrar, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a pasarlo acá. Noten que estoy siendo súper flojo y no estoy cuantizando. Debería hacer eso ya. Ok, vamos a cuantizar. ¡Ah! Me confundí, estoy tratando de usar shortcuts de Logic en live. ¿Cuánta es? Tú deberías saberte este Logic, mi querida. Tu DAW de predilecto es live, ¿no? El tuyo en particular. ¿El de quién? El tuyo, B. A ti te gusta trabajar en live, ¿no? Sí. Sí, total. Es muy, muy bueno, la verdad. Pues es amigable. Sí. Siento que de todos es el que la curva de aprendizaje es la más inmediata, la neta. Uh-huh. Chido. Sí, en alguna época me dieron clases de Pro Tools, creo, y no di una. Sí, no, la neta el live sí es como de, si sientes que eso va a ser, eso va a ser, ¿no? O sea, como de, le voy a picar aquí, seguro va a, sí lo hice. Sí, okay. Lo va a hacer. Sí. Mira, ahí está, entonces vamos a moverlo acá, chicos, y... Ahí está, creo que con esto queda. A ver. A ver, último experimento, B, antes de que nos vayamos. Incluso no sé si tú así de como último experimento, de aquí hasta que acabemos la rola. Según yo, a ver, vamos a intentar meterlo donde ya se queda callada tu voz. Ándale. Sí, vamos a moverlo. Ay, dice chiquita. Vamos a moverlo para acá. Y vamos a ver si nos gusta más ahí o los nicadetes también pueden votar donde les gusta más, si sí, con sí. La voz de Bea o por sí solito. ¿Tú qué opinaste, Bea? ¿Te gusta más aquí solito o con tu voz? Creo que me gusta más solito. Ok. A ver, ¿podemos escucharlo otra vez con la voz? Va. Déjalo copio a donde estaba antes. Y acá. ¿Cómo se nota que aunque sé usar live, no es como mi principal, ¿no? Ahí está. Me siento mucho más rápido en otros. Ahí va. Te voy a poner con la voz y luego se va a seguir hasta donde no hay voz, ¿va? Vale. ¿Sabes qué? Creo que me gustan los dos.
solo que en la segunda sección pondría el vocoder filtrado, ¿sabes? Como con menos, como así, tal vez. No sé. A ver, vamos a intentarlo así. O igual y al revés, no estoy seguro. Ah, no, mejor al revés, mira. Le vamos a poner acá. Filtrado y en el otro no. O sea, en este le pongo un filtro, básicamente. ¡Uf! Yo así decía, sí, ya la última cosa, ¿cuándo? EQ8. Ahí está. Vale, con un filtrito de paso bajo. Acá. Y listo. A ver, filtrado. Igual y primero. ¿El primero? Sí, a ver. No, olvídalo, se pierde por completo. Yo creo que más bien al revés. Digo, primero sin filtrar y después sí filtrado. Filtrado. Y con un buen de reverb y delay para que amarre. No. Sí. El reverb es otra cosa que yo amo. Sí, cañón. Neta, todos los de Mágico. Todos los que han tomado clase conmigo lo saben también, así de que, y ya saben qué voy a hacer, y mis alumnos así de, vas a meterle reverb. Yo no lo puedo controlar cuando subo mis covers, o sea, si escuchas mis covers de Instagram, todo. Entonces, todo ahogada, sí. Tengo. De tumba de, sí. Tumba de como rey indio, ¿no? Ándale. Sí, mil veces vi. Ahí está, checa. Sí. Y me gusta con mucho delay acá, checa. Ahí está, como más trippy, ¿no? Me gusta. Chido. Pues hemos avanzado muchísimo en la Nicademia de hoy, chicos. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Muy ad hoc, porque vi también ya va llegando a donde sea que vayas. Como Salma y el regreso de Noah Sainz. Ok, va, como Salma no lo ubico, pero lo voy a checar también, Alex. Gracias por la recomendación. Mungi, me recomiendo un shortcut de Ableton, que es Comando U. Y no estoy completamente seguro que hace Comando U. Creo que duplica. No sé qué hace Comando U, pero... ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo mueve un compa! ¡Ah, pero! Ok, el universo va a explotar porque me acaban de recomendar un shortcut que yo no conocía. Madres. No, ya fue. He sido destronado. Mungi, eres el nuevo rey de la Micademia. Muy bien, chido. Pues te voy a mandar estos tracks, si quieres, para que los... Le voy a dar también una limpiadita, siento, a mi ejecución vocal, especialmente, Vi. Pero le doy bounce a estos tracks y te los mando para que se los puedas pasar a Oso, ¿va? Espérame que te perdí. Ah, no te preocupes. Ahí está, vamos a darle el a structure. Ver. Perfecto. Ahí está, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Tienes? Perfecto. Ah, pues ya nada más te decía que te... Bounceo estos tracks y te los paso para que Oso los pueda integrar en la sesión principal, ¿va? Es que apagué el carro y ya no sé, te perdí en los audífonos, no tengo en mi cel. Ah, ok. Ahí está. ¿Ahí está? Perfecto. Sí. Ah, bueno, en realidad yo nada más te estaba diciendo que te mando los tracks. No. Ok, recibido. Oye, y hasta ahorita me voy dando cuenta, eres fan de The Office. Quien no se haya dado cuenta todavía. Sí, total, yo así como dije, ¿por qué trae puesta como una playera como de una cementera o algo así, ¿no? Sí, pero no, es la compañía de The Office. Muy chido. Vi, pues muchas gracias de dejarnos jugar con tu música el día de hoy. Me divertí bastante y espero que tú también. Ay, yo igual, gracias por invitarme además a este tema que sabes que me fascina. Yo soy fan de los vocoders. Sí, total. Amo, siempre decía a Nico, yo podría meterle vocoders a todas mis canciones. Hazlo. Pero creo que no sería correcto. No, esa es la clave del éxito, ve a Daft Punk. Es lo único que hicieron, es lo único que los lanzó al estrellato. Entonces, ahí está. Sí, total. Ya tengo una justificación. Está bien, pues mira,
Pues te agradezco muchísimo, Vi. Espero que nos sigas visitando aquí en la Nicademia y en las recomendaciones del Discord, porque chicos, métanse a nuestro Discord. Les vamos a dejar las redes de Bea, los links hacia sus covers. Creo que por ahí alguien igual y hasta te quiere mandar un beat por eso de las colaboraciones, mi estimada Vikinga. Y pues ya te extraño bastante. A ver si nos podemos juntar para que me presentes a tu productor. Básicamente. Claro que sí, ya quedamos, vamos a hacer sushi. Sí, total, en esa cocina tan bonita que tienes. Pero bueno, por lo pronto, chicos, eso es todo el tiempo que tenemos para la entrevista, que esta fue como entrevista colaboración el día de hoy. Y pues. Ah, estuvo muy divertido. Qué bueno que te divertiste mucho, mi estimada Vi. Siempre bienvenida en la Nicademia. Espero que te diviertas mucho, a donde sea que estés. Y te mandamos un abrazo, yo y todos los nicadetes que te estamos viendo ahorita, ¿va? ¡Yay! ¡Mil gracias! Ale, que estés muy bien, querida amiga. Te mando un abrazote, gracias. Igual, bye, bye. Ok, súper, chicos. Gael nos pregunta, ¿cuál Discord? Perdón. Fíjate, aquí tenemos el Discord de la Nicademia, que... está en el chat, perfecto. Te puedes unir al Discord de la Nicademia en este link. Ahí está el link, mi querido Gael. ¡Uf! Muy bien. Goro, llévame, porfa, a el Jardín Zen para la reflexión del día de hoy. Chicos, creo que en la reflexión del día de hoy me gustaría recordarles la importancia, aunque suene como muy cursi, de hacer amigos de verdad. No, o sea, ya sé que suena como lección de Plaza Sésamo, pero la versión adulta de esto, ¿qué es? En la escuela siempre nos dicen, ay, si tienes que conocer mucha gente, tienes que hacer muchos contactos, tienes que pensar en tu futuro y en que las conexiones son lo que de verdad hace tu carrera. Y los que estén ya graduados, por ejemplo, el mismo Goro ya está graduado, obviamente yo ya llevo muchos años graduado también, les van a decir que la gente con la que realmente acabas trabajando en tu carrera son los verdaderos amigos que hiciste en el desarrollo de la misma, ¿no? O sea, lo más probable es que la persona con la que vas a colaborar el resto de tu vida ya la conoces, ya trabajas con ella, ya hiciste tus proyectos con esa persona en específico, ¿no? Entonces, atesoren mucho sus amistades. Nunca sabes la cantidad de trabajos que te podrían sacar y no nada más por verlo desde un punto de vista práctico, sino también por verlo desde un punto de vista de felicidad duradera a lo largo de tu vida. Les pongo un ejemplo. Yo empecé mi carrera en un trabajo excelente. Me encantó mi primer trabajo. Trabajé en Los Ángeles, básicamente mentoreado por un productor muy cañón, que produjo a Santana y a Ricky Martin y así. Y ese trabajo lo conseguí porque mi mejor amigo de Berkeley, el mismo Pablo, el primo de Bea, me motivó a invitarlo a que diera una plática en mi escuela. Entonces, ese amigo de verdad que tengo, ese amigo al que de verdad le importo, que de verdad le importa que yo sea exitoso en la vida, me impulsó y me motivó a hacer una conexión súper importante para mi carrera. Y hasta la fecha, este productor y yo, que si lo quieren de nombre, se llama Casey Porter, seguimos siendo buenos amigos, nos mensajeamos de vez en cuando, pues platicamos tonterías incluso a veces, ¿no? Y es muy bello. O sea, en algún punto lo llegué a invitar al estudio que yo dirigía y fue muy especial para los dos porque fue así como de dude, llegué a donde tú me estabas entrenando para llegar, ¿no? Y es muy recompensante. Entonces, no se enfoquen realmente nada más en hacer conexiones laborales. Sí son importantes. Hay gente que nada más quieres de proveedor, como de, ay, bueno, pues necesito hacer unas tarjetas de presentación, no necesito que sea el padrino de mi hijo, ¿no? Pero sí importa que en la universidad, en el desarrollo de su carrera, pongan como pestañitas sobre los amigos de verdad, sobre la gente que de verdad le interesa que progreses, porque más de una vez en tu vida, más de una vez en tu carrera, esa va a ser la gente que de verdad te mueve hacia adelante, que de verdad te ayuda a hacer dinero cuando más lo necesitas, a confiar en ti mismo cuando sientes que estás flaqueando, y al final son los que te vas a quedar. Yo llevo 13 años, como 12 años de haberme graduado de la universidad, y hasta la fecha sigo colaborando con mis verdaderos amigos. Feliz, totalmente, ¿no? Chicos, eso es todo por hoy.
Gracias a todos los que se unieron, gracias a los que se unen semana con semana, Mungi, Gobato, Jerry, ahora el buen Ricky Reyes también nos está acompañando bastante, Alex, igual, Vania, Ricardo, muchas gracias por todos los que nos ven semana con semana, a la mismísima y queridísima Amy, te mando un saludo más especial que a todos los demás, definitivamente. Y los estaré viendo la próxima semana, chicos. Únanse a nuestro Discord. Ahí está YouTube por si quieren ver esta repetición o verla para cuando estén trabajando. Y finalizo agradeciendo a mi hermano y productor de todas las semanas, sin quien este stream nada más no sería posible para nada. Él realmente es... Yo agradezco a la otra productora, Lisa, quien hace todos los posts en Instagram y es nuestra animadora estrella. Dentro de las Nicademias, yo soy solo el güey enfrente de la cámara. Goro hizo todo el diseño del stream. Lisa hace los posts y, la verdad, Lisa le dio identidad gráfica a la Nicademia. Entonces, le agradecemos eso también. Muy bien, chicos, los veré la próxima semana. Gracias por sintonizar la Nicademia. Que pasen muy buena semana. Nos vemos.